Buenos días, buenas tardes o buenas noches, mis queridos oyentes, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de los miembros del canal. Muchas gracias a los miembros del rango humilde. También a los miembros de rango humilde plus, los cuales son los siguientes en pantalla. ¿Cómo olvidarnos de los rango humilde premium? Ángel Marín, Jaime López, Ober Granados, Señor Milaneso, Novelas Ligeras FV, Humo Negro, Gabriel 05, Ceylon Locuendo, Ricardo, Sebastián Mendoza, y Ezequiel Ángel, son unos grandes bros. No podría faltar también a los máquinas de Manuel Navarro, y Eduardo José González. Nuestros rango presidencial. Bienvenidos a la élite, bestias. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo. Santiago Álvarez, nuestro único e inigualable miembro del rango soviético, bienvenido a bordo, camarada. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Que tengan un increíble día. Antes de irme, les quería recordar que yo no soy el autor de estas historias, link de las historias como del creador en la descripción del vídeo. Y sin más que decir que siga el fic. Capítulo 169. Arma divina. 1 millón de unidades. En el mercado negro, este precio se consideraba altísimo. Con esa cantidad, uno podría comprar fácilmente una casa segura en el muy disputado centro de la ciudad de Sakaar, donde los recursos eran escasos y la competencia feroz. Y el artículo que se compraba y vendía no era otro que un hacha desconocida y dañada. Afortunadamente, la ubicación del puesto del niño ya estaba desierta, de lo contrario, si la noticia de esta transacción se hubiera conocido, podría haber causado una gran sensación entre la multitud del mercado negro. Señor. Kyle, 1 millón de unidades por este hacha rota. Tómate un tiempo para considerarlo detenidamente. No puedes gastar dinero así, aunque lo tengas. Calvin se inclinó más cerca de Kyle y susurró, tratando de persuadirlo. Inicialmente, Calvin pensó que Kyle estaba aquí solo por curiosidad, comprando algunas novedades como decoración para el mercado negro. Nunca esperó estar dispuesto a pagar un precio tan alto por una hacha rota. Ignorando a Calvin, Kyle permaneció agachado, con la palma derecha apoyada en el mango del hacha grande dañada. Acarició ligeramente la superficie, sintiendo los extraños y coloridos patrones en ella. El toque era sólido y helado, transmitiendo una sensación de dureza y frialdad. Además, también estaba el aura primordial que quedaba de las batallas y enfrentamientos y estaba en el lugar donde convergían el hierro y la sangre. Kyle cerró los ojos y se apagó del ruido del mercado negro, sumergiéndose en sus pensamientos y sentimientos. Parecía presenciar una guerra brutal que tenía lugar en un antiguo campo de batalla en la extensión cósmica. Una guerra entre razas superiores, donde incluso los dioses mitológicos podían caer accidentalmente en medio de la lucha. Fue una contienda de poder y lucha entre especies avanzadas, luchando por el dominio sobre la extensión de este universo. Ya sea en términos de la escala de fuerzas extraterrestres desplegadas o de la fuerza y armamento individual, superó con creces cualquier batalla de la Segunda Guerra Mundial en la Tierra. ¿De dónde sacaste este hacha? Kyle abrió los ojos y preguntó con voz profunda. Sus ojos parpadearon con un brillo de perspicacia, como si hubiera pensado en algo. Hace medio año, lo encontré en el lecho de un río de chatarra en el desierto. Traerlo de regreso al área del centro de la ciudad no fue una tarea fácil. Mi hermana y yo incluso alquilamos una nave espacial de pesca de tamaño mediano. El niño alienígena explicó, casi como si temiera que Kyle cambiara repentinamente de opinión sobre el intercambio. Se apresuró a preguntar. ¿De verdad vas a comprarlo? Por supuesto. Pero no tengo tanto efectivo encima. El dinero está en mi tarjeta de transacciones. Kyle respondió definitivamente. Se lo notificaré a mi hermana de inmediato. Ella traerá el lector de tarjetas. Por favor, espere un momento. El niño extraterrestre estaba extasiado y buscó a tientas sacar un comunicador, enviando un mensaje urgente. Al ver que el trato estaba cerrado, Calvin bajó las orejas y la cola, sin intentar más persuadir a Kyle. Después de todo, era dinero de Kyle y podía usarlo como quisiera. 1 millón. Calvin no pudo evitar sentir lástima de sí mismo.
Suspiró para sus adentros, pensando en cuánta basura tendría que recolectar para ganar tanto. Unos 5 minutos después, Kyle, que había estado esperando frente al puesto, miró hacia arriba y vio una pequeña nave espacial estilo Kun, resplandeciente con luces fluidas, volando desde el área del centro de la ciudad y acercándose a él. Finalmente se detuvo en el aire, flotando a unos 10 metros por encima de sus cabezas. El niño alienígena saludó con entusiasmo hacia la nave espacial que flotaba y dijo con una sonrisa: «Mi hermana está aquí». La puerta de la cabina de la nave espacial se abrió rápidamente y una mujer de piel rosada vestida con uniforme de trabajo descendió ágilmente las escaleras. El niño alienígena estaba a punto de acercarse a ella y hablar, pero la mujer lo agarró de la oreja con tono de disgusto mientras lo regañaba. «¿No sabes que tu hermana está en el trabajo? ¿Realmente hiciste una llamada de emergencia? Dame una explicación adecuada, o si no, no haré la cena esta noche». «Guau, espera. Hermana, hay un cliente importante aquí». El niño alienígena suplicó continuamente mientras hacía una mueca de dolor. «¿Eh?». La mujer alienígena miró hacia adelante y cuando vio a Kyle frente al puesto, su expresión se volvió extremadamente sorprendida. Ella dudó por un momento, luego rápidamente lo soltó y saludó cortésmente. «Señor Kyle, qué coincidencia, no esperaba encontrarte aquí». «Es toda una coincidencia». Kyle asintió. La mujer extraterrestre frente a él era Henry, la empleada que había encontrado en la oficina de cambio la noche anterior. «Tiene sentido. Después de todo, tanto la hermana como el hermano tenían la piel rosada como un rasgo extraño, no hay problema con eso». «Hermana, este cliente quiere comprar ese hacha», susurró el niño alienígena. «¿Qué?». Henry dudó si había escuchado mal, respiró hondo y nerviosamente agarró el brazo del niño, preguntando con severidad. «¿Qué precio cotizaste? No omitiste algunos ceros, ¿verdad?». El niño aún no había respondido, pero Kyle sonrió y le instó: «Ya lo hemos discutido. 1 millón de unidades. Si tienes el dispositivo de pago contigo, simplemente usa tu tarjeta». El dispositivo de pago con tarjeta emitió un demás sonido, indicando que 1 millón de unidades se habían transferido con éxito. La sorpresa llegó demasiado repentinamente y Henry todavía estaba en una especie de estado de ensueño. Pellizcó al niño alienígena que estaba a su lado como si verificara si estaba soñando o no. «Con el pago realizado, me quedo con el artículo ahora», dijo Kyle con una leve sonrisa. Para él, la riqueza y el dinero eran cosas externas. Mientras pudieran mejorar su fuerza, cualquier cantidad gastada valió la pena. «Por supuesto, adelante». Henry rápidamente asintió. Con su mano derecha en el mango del hacha, Kyle intentó levantar el hacha, pero a pesar de aplicar toda su fuerza, el hacha dañada permaneció inmóvil en el puesto. La expresión de Kyle cambió ligeramente. El peso del hacha dañada superó con creces sus expectativas. Después de todo, poseía una fuerza 10 veces mayor que la de un humano. Con solo una mano, podía ejercer más de 1 tonelada de fuerza, levantando fácilmente incluso una piedra de 2 metros de largo. «Ah, señor Kyle, olvidé mencionarle esto. Esta hacha es inusualmente pesada, ni siquiera la gente de piedra conocida por su fuerza bruta puede moverla. Requiere una nave espacial de transporte para su reubicación». Henry dijo disculpándose. «¿Qué clase de forma de vida retorcida usa un hacha tan pesada?», Calvin exclamó sorprendido. Henry dijo seriamente: «Es por eso que establecí un precio tan alto, incluso si no se vende. Según mis años de experiencia, el dueño anterior de esta hacha podría ser realmente alguna forma de vida superior que podría afirmar ser un dios». Kyle respiró hondo y volvió a agarrar el mango con ambas manos. «Señor Kyle, realmente no puedes levantar este hacha. Puedo usar la nave espacial para transportarlo de regreso por ti», sugirió Henry al ver esto. «Lo probaré». Sosteniendo firmemente el mango, la expresión de Kyle permaneció tranquila. Presionó sus pies sólidamente contra el suelo y los robustos músculos de su alto e imponente cuerpo se hincharon, haciendo que la chaqueta de cuero se tensara. Con ambas manos ejerciendo fuerza, el mango restante del hacha tembló levemente. Luego, para asombro de Henry y los demás, fue levantado lentamente del suelo. Solo logró levantarlo medio metro antes de perder el agarre, y el mango del hacha cayó pesadamente sobre el puesto, emitiendo un profundo sonido explosivo.
El polvo se elevó y el piso de cemento que había debajo se derrumbó, formando una depresión en forma de hacha. Esto es demasiado aterrador. Calvin murmuró asombrado, con el pelaje erizado. ¿Era esto realmente un arma? Pero la persona más sorprendida en la escena fue Henry. Ella era muy consciente de lo terriblemente pesada que era el hacha. El hecho de que Kyle fuera capaz de levantarlo aunque fuera ligeramente indicaba que poseía una fuerza increíble. ¿Podrías utilizar la nave espacial para transportarlo? Kyle dijo algo impotente. Sentía como si no estuviera sosteniendo un simple hacha, sino una estrella caída del principio de los tiempos. Capítulo 170. Asgardiano. Usando la nave espacial, Henry transportó el hacha dañada al hotel de Kyle antes de regresar al centro de intercambio. Los diversos artículos adquiridos en el mercado negro estaban esparcidos al azar sobre la mesa de la habitación, lo que indica que el propietario no tenía intención de organizarlos. Kyle estaba sentado solo en la cama, sosteniendo una tarjeta de artículo que emitía un rico brillo púrpura entre sus dos dedos. Sus ojos revelaron un significado complejo mientras caía en una profunda contemplación. Hacha de batalla sin nombre. Hacha de batalla de una mano sin nombre gravemente dañada. Tarjeta morada rara. El material de la cabeza del hacha era una combinación de uru y el núcleo menguante de un planeta, mientras que el mango estaba elaborado con la madera del árbol del mundo. Era un hacha de batalla de una mano forjada con exquisita artesanía por el clan enano. El propietario podía invocar el hacha de batalla original y canalizarla con la energía del usuario, desatando golpes explosivos que podían hender montañas y tierra. Sin embargo, ahora estaba gravemente dañado y había perdido todas sus funciones originales. Habiendo sido manchado por la sangre de antiguos monstruos cósmicos, dioses y otros seres celestiales, llevaba un potente aura de amenaza hacia formas de vida menores y un aura indeleble de malevolencia que fácilmente podía afectar la cordura del usuario. Esta era la información detallada sobre el hacha dañada, y era la razón principal por la que Kyle estaba tan cautivado por ella. Incluso en su estado severamente dañado, los materiales únicos y raros por sí solos fueron suficientes para mantener un grado de artículo raro púrpura. Esta hacha de batalla de una mano, antes de ser dañada, sin duda estaba más allá de la categoría púrpura y era una herramienta divina que debía haber alcanzado el grado naranja. Por supuesto, encontrar un arma divina dañada por sí solo no sería suficiente para ocupar los pensamientos de Kyle durante tanto tiempo. La clave fueron los datos del mensaje provocados por este hacha dañada. Uru de metal divino, árbol del mundo, artesanía enana, los materiales y técnicas de elaboración de esta hacha son demasiado similares al martillo de Thor. Es casi como si se hubieran forjado simultáneamente. Reflexionó Kyle. Las similitudes entre el hacha dañada y el martillo de Thor eran demasiadas. Incluso algunas de sus características funcionales eran consistentes. No creería que esta hacha dañada no se originó en Asgard, incluso si lo derrotaras. Asgard. Murmuró Kyle mientras miraba la tarjeta de objeto del hacha dañada, con los ojos llenos de anhelo y anticipación. Inicialmente, cuando decidió abandonar la Tierra y aventurarse en la galaxia, lo primero que le vino a la mente fue Asgard, el lugar habitado por los Asgardianos. Los Asgardianos eran ahora la raza gobernante de primer nivel de este universo. Su esperanza de vida se prolongó durante miles de años y fueron mencionados en la mitología nórdica de la Tierra. El puente Bifrost les permitió atravesar el universo libremente y tenían la capacidad de empuñar armas divinas. Si bien su apariencia no difería mucho de la de los humanos, sus cualidades físicas y mentales superaban con creces a los humanos en todos los aspectos, dominando habilidades extraordinarias relacionadas con el trueno, la muerte y otras leyes naturales. Eran verdaderos dioses. A diferencia de los celestiales originales nacidos al comienzo del universo, Kyle creía que los Asgardianos eran una de las razas inteligentes superiores más evolucionadas del universo Marvel. También eran probablemente una de las posibles direcciones de desarrollo para la humanidad. En comparación con los elfos oscuros, Kyle estaba más interesado en obtener tarjetas de habilidad físicas asgardianas. Elegir cartas de habilidad que afectaran el físico requería gran precaución. Hasta ahora, Kyle solo poseía dos cartas de habilidad física. Factor de curación. Y Super Soldado. Para este tipo de cartas de habilidad, no se trataba de cantidad sino de que también coincidían los genes.
Por ejemplo, la tarjeta de habilidad del físico alienígena de los alienígenas de ojos saltones era de grado azul, lo que significaba que Kyle podía extraerla naturalmente. Pero una vez extraído, además de obtener las habilidades innatas de la raza alienígena de ojos saltones, su composición genética también se alteraría para incorporar aspectos de los alienígenas de ojos saltones, lo que posiblemente conduciría a ojos más grandes y una piel similar a su tez marrón azulada. Los Asgardianos son como una versión divina de los humanos en términos de apariencia y habilidades. Su tarjeta de habilidad física debería ser la más adecuada para fusionarse con Super Soldado. En este momento, Kyle apretó los puños mientras murmuraba para sí mismo. Al llegar al planeta Sakaar, Kyle había renunciado a regañadientes al obtener una tarjeta de habilidad para la carrera de Thor. Había decidido ir a lo seguro y buscar otra carrera adecuada para reemplazarlo durante los últimos 5 meses. Y fue a ese momento que el hacha dañada adquirida en el mercado negro reavivó su esperanza. Ser capaz de producir un hacha de batalla de una mano de la misma serie que el martillo de Thor, y usarla para luchar contra monstruos antiguos y celestiales, el dueño de esta hacha debe ser sin duda de la raza asgardiana. El corazón de Kyle tembló levemente y una excitación inexplicable surgió dentro de él. Pensó, hace 6 meses, esta hacha dañada cayó aquí. ¿Es posible que la persona que poseía esta hacha no haya muerto y siga viva en este planeta? Aunque era simplemente una hipótesis, fue suficiente para que Kyle dedicara voluntariamente todos sus esfuerzos a investigar. Si su búsqueda tuvo éxito, robar la tarjeta de habilidad del físico asgardiano sería la transformación definitiva en todos los aspectos, una transformación en un ser parecido a un dios, igual a una deidad. Antes de que Kyle pudiera salir completamente de su contemplación, de repente una música dinámica resonó desde fuera de la ventana del hotel. Enormes ondas sonoras formaron ondas tangibles que golpearon sus tímpanos. ¿Qué está sucediendo? Kyle frunció ligeramente el ceño. Recuperó la tarjeta de artículo en el espacio para tarjetas, se levantó de la cama y caminó hacia la ventana. Fuera de la ventana, en el corazón de la ciudad de Sakaar, los enormes paneles del edificio central proyectaban un holograma que se transformó en una proyección del Gran Maestro de 100 metros de altura. La apariencia del Gran Maestro se parecía a la de un humano, apareciendo como un hombre de mediana edad de pelo blanco. Llevaba un atuendo lujoso y extendía los brazos en un gesto de bienvenida, supervisando toda la ciudad de Sakaar. Amplificadores repartidos por las calles transmitieron sus palabras. Estimados residentes del planeta Sakaar. Hoy es la antesala del duelo por el campeonato. Te doy la bienvenida a la arena para presenciar las batallas de vida o muerte más apasionadas, brutales e intensas. Mientras sus palabras caían, una música apasionada resonó en todos los rincones de la ciudad de Sakaar. Mientras tanto, varios seres extraterrestres en las calles vitoreaban y retozaban, celebrando una festividad importante. Se dirigieron en tropel hacia la arena del edificio central con ansiosa anticipación. Kyle abrió la puerta y Calvin en el vestíbulo apareció animado, saltando y corriendo a su lado. Señor. Kyle. Comienza el duelo por el campeonato del planeta Sakaar. Gritó Calvin, su rostro animal rebosante de emoción. Su cola blanca, parecida a la de una ardilla, se balanceaba incesantemente mientras explicaba. Este es un gran evento organizado personalmente por el Gran Maestro. Le gusta reunir individuos fuertes de varios rincones del universo y enfrentarlos entre sí en batallas uno a uno hasta el final. Muerte. Solo el vencedor que se convierta en campeón obtendrá su libertad. Es el evento favorito de los habitantes del planeta. Recolectando individuos fuertes de todo el cosmos, está bien, echemos un vistazo. Kyle asintió con la cabeza y desarrolló interés en la arena. Tenía la premonición de que tal vez dentro de esta arena podría encontrar la pista sobre el dueño del hacha dañada que estaba buscando. En un futuro en el que incluso Hulk y Thor habían participado en duelos por el campeonato, había pocas cosas que pudieran considerarse imposibles. Capítulo 171. Lucha por el campeonato de Sakaar. El preludio de la batalla por el campeonato estaba a punto de comenzar. Como si llegara un gran festival, todas las formas de vida alienígenas en el planeta Sakaar estaban en un estado de emoción. Ya fueran residentes del centro de la ciudad o carroñeros de las afueras, voluntariamente dejaron de lado su trabajo y estaban decididos a no perderse ni siquiera el preludio del duelo por el campeonato. Sus expresiones eran fervientes mientras silbaban y sostenían tarjetas de apoyo a sus campeones favoritos.
Algunos entusiastas incluso se pintaron la cara y la ropa para que combinaran con los colores de los competidores elegidos. Se reunieron en grupos en las calles principales de la ciudad, marchando animadamente hacia la ubicación de la arena. En lo alto, en el cielo de la ciudad de Sakaar, docenas de naves espaciales guardianas estaban distribuidas a intervalos, formando una red de cobertura en un radio de 1 kilómetro centrado alrededor del edificio central de Sakaar. Controlaron firmemente el espacio aéreo, guiando a las masas de abajo con columnas de luz y transmisiones hacia la arena. Cuando Kyle y Calvin salieron del hotel, inmediatamente se fusionaron con el concurrido arroyo de la calle principal. Estaban rodeados de seres extraterrestres de aspecto peculiar, y olas de celebración los inundaron desde todas direcciones. En medio de la multitud extraterrestre, ni siquiera Kyle pudo evitar sentirse infectado por la atmósfera festiva. Las formas de vida extraterrestres. La anticipación por el próximo duelo por el campeonato era evidente, y su entusiasmo no era menor que el de los fanáticos dedicados de la Copa del Mundo en la Tierra. Cada vez que hay un partido en la arena, este planeta Sakaar, construido sobre cimientos de basura, parece cobrar vida con energía y emoción. Calvin suspiró. Los residentes alienígenas locales parecieron liberar su naturaleza primitiva para buscar fuerza y matanza, utilizando esto como una oportunidad para liberarse de la monotonía de la vida en este planeta aparentemente parecido a una prisión. Kyla sintió comprendiendo. La búsqueda de volverse más fuerte era un objetivo compartido entre todas las formas de vida del universo, no simplemente una forma de pasar el tiempo. En este planeta se perdieron razas extraterrestres de todo el universo. Colocarlos juntos en peleas de vida o muerte para determinar su clasificación era algo que cualquiera disfrutaría presenciar. La arena estaba ubicada detrás del edificio central, un colosal estadio interestelar. Su estructura cilíndrica plana, incluidas las paredes exteriores revestidas de hierro, tenía un radio de 500 metros. El área central estaba al aire libre, irradiando luces brillantes hacia los alrededores y el cielo. En ese momento, desde arriba, se podía ver a los habitantes del planeta entrando en la arena como hormigas densamente apiñadas, pululando desde todas direcciones como si regresaran a sus nidos. Temeroso de ser pisoteado entre la multitud, el diminuto Calvin agarró el hombro de Kyle, flotando con su forma de bolsa. Mirando el estadio gigante frente a ellos, comentó. El estelar Duel Arena puede albergar una audiencia de hasta 200.000 personas. En otra media hora, probablemente estará lleno con más del 80% de los habitantes del planeta. Al escuchar esta asombrosa estadística, la boca de Kyle se quedó boquiabierta de asombro. Probablemente era solo el planeta Sakaar, este trastornado mundo perdido, donde los residentes locales eran tan fanáticos de esta experiencia visual sin precedentes. Cuando llegaron a la entrada de la arena, Kyle se sorprendió al descubrir que los precios de las entradas estaban divididos en 3, 6 y 9 niveles, según la proximidad y la altura. Incluso los asientos más atrás requerían 500 unidades. Calvin, que normalmente valoraba el dinero más que cualquier otra cosa, esta vez no dudó. Se unió a Kyle para comprar asientos por valor de 1000 unidades cada uno. Quizás ese sea el encanto de la pelea por el campeonato. Kyle sacudió la cabeza mientras observaba que muchos carroñeros, que a menudo eran demasiado pobres para permitirse incluso una vivienda o un hotel, estaban más entusiasmados que nadie con la compra de entradas para el duelo. Para las formas de vida en este planeta, parecía que los boletos de duelo eran una necesidad para la vida, permitiéndole sentir el significado de estar vivo. Después de pasar por el control de seguridad extraterrestre, Kyle y Calvin ingresaron a la arena según sus boletos. Sus asientos estaban ubicados en la sección del segundo piso hacia el frente de la arena. Mirando hacia abajo, tenían una vista perfecta del extenso campo de batalla circular. En palabras de Calvin, las secciones del tercer al décimo piso detrás eran menos cómodas para ver, y el área del primer piso en el frente a veces presentaba riesgos. Por lo tanto, el segundo piso era la mejor zona de observación. Kyle se sentó en su asiento, observando su entorno. El interior del estadio interestelar ya estaba lleno de una gran cantidad de espectadores extraterrestres. Incluso antes de que el partido comenzara oficialmente, los apasionados aplausos del público continuaron sin cesar. Sus intensas miradas estaban fijas en la arena de cemento de abajo. Incluso este es solo un partido de preparación. Si este es el preludio, ¿qué tan extravagante será el partido por el campeonato? ¿Qué tipo de talentos poseen los retadores que han venido?
cerca y le apretó ligeramente el puño. Su corazón, al igual que su pulso, estaba influenciado por la atmósfera, latiendo con fuerza y rítmicamente. Ese momento, no había estudiado a fondo las razas extraterrestres. El alienígena Big Eye Monster que mató solo podía considerarse un oponente de nivel 5. Dado su estado actual, incluido su físico terrenal perfecto de supersoldado y los cientos de técnicas de combate que poseía, ¿dónde se ubicaría su poder entre los distintos niveles del universo? Kyle sintió una sensación de urgencia. El duelo por el campeonato de Sakaar brindó la oportunidad perfecta para medir el nivel general de fuerza de combate en las diferentes regiones del universo. Al comprender a sus oponentes potenciales, podría obtener una comprensión más clara de su propia posición. Antes de que pudiera insistir más en esto, con una exclamación aguda de la audiencia, más de una docena de dispositivos voladores en miniatura irrumpieron en escena. Estos dispositivos proyectaban luces brillantes hacia el cielo sobre la arena de duelo, formando la imagen holográfica del cuerpo completo del Gran Maestro. La proyección del Gran Maestro recorrió los alrededores y con una sonrisa amable dijo: «Estimado público, la espectacular actuación está por comenzar. ¿Están todos emocionados?». La ensordecedora respuesta del estadio interstellar fue una ovación rotunda. «Soy tu anfitrión. Demos nuestro aplauso a los retadores que caerán en el campo de batalla durante los partidos de preparación. Su espíritu y valentía merecen elogios». El gran maestro se rió entre dientes, extendió las manos y dijo: «Espero que ninguno de ustedes, como yo, se sienta decepcionado hoy». Gran maestro. Los ojos de Kyle parpadearon. Miró hacia el punto más alto de la arena, donde había una plataforma de observación especial con ventanas del piso al techo. El propio gran maestro y sus guardias de confianza probablemente estaban estacionados allí. «Sin más, declaro que han comenzado los partidos oficiales del torneo. Ahora invito a todos los clasificados a entrar a la arena». Después de que el gran maestro habló, su proyección bajó y las grandes puertas de Iron Man en los cuatro lados de la arena de duelo se abrieron lentamente. En medio de los vítores exultantes de la multitud, innumerables sombras se movían dentro de las puertas. Varios retadores salieron corriendo, algunos con armadura y armados, mientras que otros mostraban sus formas animales con las manos vacías. Rugiendo y gruñendo, entraron al campo de duelo. «¿Es este un todos contra todos en el partido de preparación?», preguntó Kyle, algo sorprendido. Calvin asintió y respondió: «Exactamente. Después de todo, existe una enorme disparidad en la fuerza de los rivales durante la fase de calentamiento. Los partidos uno contra uno llevarían demasiado tiempo. Entonces, al principio, utilizan una todos contra todos para eliminar a la mayoría». Calvin hizo una pausa por un momento y continuó emocionado: «Los últimos cuatro retadores que queden en el campo avanzarán a la segunda fase. Competirán en partidos uno a uno para determinar el retador más fuerte en este evento. El vigente campeón, que ha dominado aquí, saldrá a defender su título». Capítulo 172. Duelos brutales. ¿Reinar como campeón del Sakaar Duel Arena durante mucho tiempo? Kyle quedó desconcertado por un momento. De las palabras de Calvin, parecía haber recibido una información crucial. Sin embargo, antes de que pudiera profundizar más, la multitud extraterrestre que lo rodeaba estalló en un frenesí de aplausos. Sus rostros se torcieron grotescamente por la emoción, liberando la agresión reprimida que habían estado albergando. «Matar. Empieza a luchar. Elimínalos. ¿Quieres seguir con vida? Mata a otros». En medio de la insistencia de los cientos de miles de espectadores extraterrestres, la arena vibraba de anticipación. El número de retadores liberados de la prisión subterránea al campo de duelo había aumentado a casi 100. Se convirtieron en el centro de atención en el campo de duelo sin hablar mucho, emanando una hostilidad helada hacia los otros retadores. Solo los últimos cuatro retadores en pie tenían posibilidades de sobrevivir, porque en el ámbito de la vida o la muerte, la eliminación equivalía a la muerte. Esta fue una regla establecida por el gran maestro y era la ley suprema del planeta Sakaar. Ah. En medio de la arena de duelo, un retador humanoide dejó escapar un grito cuando fue rápidamente atacado por detrás por una serpiente gigante de dos cabezas. Los cuerpos superiores de las dos cabezas de la serpiente estaban erguidos, una boca sujetaba su cabeza, mientras que la otra agarraba sus piernas que luchaban, ayudándolo a empujarlo hacia sus fauces para un festín viviente.
En menos de 3 segundos, el retador humanoide había dejado de existir, devorado entero junto con su armadura, desapareciendo en el vientre de la serpiente. La serpiente gigante de 2 cabezas escupió un núcleo carmesí, sus pupilas verticales plateadas se fijaron fríamente en los retadores restantes. Su cola golpeaba contra el suelo, creando una sensación escalofriante. Esta espantosa escena de tisis encendió a los espectadores en las gradas para vitorear aún más fuerte, y en el campo de duelo, la caótica pelea se intensificó aún más. Kyle, mira. De repente, Calvin pareció haber descubierto algo, levantó su pata y señaló con entusiasmo un rincón de la arena de duelo. Siguiendo su indicación, Kyle vio un gigante de piel verde en el borde del intenso área de batalla, era el líder de los Big Eye Monsters, temblando y arrastrándose por el suelo. Estaba vestido con una armadura completa de acero. ¿Era el mismo líder del monstruo ojo grande al que había herido gravemente anoche? Muchos de los retadores aquí son en realidad esclavos y criminales capturados por el Gran Maestro. Solo tienen la oportunidad de ganarse la libertad luchando hasta el final en la arena de duelo y derrotando al campeón final. Calvin sonrió mientras hablaba, entrecerrando los ojos significativamente. Tratar de sobrevivir evitando batallas y escondiéndose hasta el final definitivamente no es una estrategia factible. No mucho después de la explicación de Calvin, un hombre de piedra marrón de 2 metros de altura pasó corriendo, empuñando un garrote cubierto de clavos de acero. Dejó caer pesadamente el garrote sobre el líder del Big Eye Monster que yacía en el suelo. Después del golpe, el hombre de piedra ni siquiera dedicó una mirada, levantando el garrote con púas ensangrentadas que estaba manchado de sangre y avanzando, cargando de nuevo en la refriega. El lugar donde el líder del Big Eye Monster se había convertido en un desastre de carne, su armadura deformada y hundida en el suelo, sangre verde rezumando repugnantemente. Eso es muy satisfactorio. Calvin se rió entre dientes, claramente guardando rencor contra la banda criminal a la que pertenecían los Big Eye Monsters. Kyle negó con la cabeza en señal de acuerdo. Las brutales reglas del campo de duelo aseguraban que en estas batallas grupales, las formas de vida más débiles y cautelosas serían las primeras en morir. Con 4 lugares disponibles para sobrevivir, los poderosos retadores naturalmente se evitarían entre sí, eliminando a los más débiles como si arrancaran fruta madura. Después de eliminar una cantidad suficiente de oponentes, estarían a salvo. Esa era la ley de la jungla, la supervivencia del más fuerte. Los últimos en pie fueron las formas de vida de combate más fuertes y capaces. Kyle observó el duelo que se desarrollaba ante él, un espectáculo de batallas y matanzas entre varias especies de formas de vida extraterrestres. Fue una experiencia reveladora, mucho más allá de las peleas entre bestias e insectos que había presenciado en la Tierra. Vio una figura corpulenta con músculos y piel que parecían piedra en bruto, empuñando un garrote de acero que era la mitad del tamaño de un automóvil. Con un rugido ensordecedor, el hombre de piedra blandió el garrote con facilidad, su fuerza alcanzó fácilmente varias toneladas, aplastando a un gigante imponente en un desastre de pulpa sangrienta. Vio a un hombre, alto y delgado, con manos en forma de hoces, parecido a mantis. Mostró movimientos ágiles y veloces como el rayo, alcanzando velocidades subsónicas. Con un golpe rápido y poderoso de su mano, partió en 2 mitades a un hombre de piedra conocido por su fuerza y defensa. También vio a un niño extraterrestre con tentáculos color carne por todo el cuerpo y ojos negro rojo. Mostró extraordinarias habilidades de autocuración. Los tentáculos alargados se convirtieron en armas afiladas, perforando los cuerpos de los hombres rana y los monstruos ojo grande, convirtiéndolos en cadáveres sin vida. En el lapso de 10 minutos, el número de retadores se redujo a más de la mitad. Los restos sin vida de los alienígenas eliminados estaban esparcidos por el campo de duelo. Varios toros de sangre roja, verde, negra y violeta se entrelazaron, manchando el suelo lleno de cicatrices de la arena. Simultáneamente, la caótica batalla alcanzó un punto álgido y los aplausos y estímulos del público se hicieron aún más fervientes en las gradas. Eso vale absolutamente el precio del boleto. La calidad de los rivales de esta ronda es excepcional. Calvin suspiró con admiración y agitó su pata con entusiasmo. Solo las monstruosas formas de vida del universo pueden llegar al final en este campo de duelo. Kyle asintió con la cabeza y el brillo de sus ojos parpadeó. Sintió una cierta presión por parte de la destreza de batalla de las formas de vida extraterrestres en la arena de duelo.
Aquellos que se sumergieron en este concurso de supervivencia y masacre tuvieron que darlo todo, utilizando sus talentos y habilidades raciales para tener una oportunidad de sobrevivir. Incluso él, que posee una fuerza de nivel dominante en la Tierra, correría el riesgo de morir si se encontrara en una arena de duelo similar en este planeta. 15 minutos después. La arena de duelo ahora estaba llena de cuerpos sin vida de formas de vida extraterrestres, sus armas destrozadas y sangre colorida esparcida por el suelo como una escena del infierno. De repente, los 10 retadores restantes se detuvieron todos a la vez. Después de soportar la intensa batalla de eliminación, sin importar cuán fuertes fueran, todos sufrieron heridas. Intercambiaron miradas frías, entrando en un breve periodo de confrontación. Solo quedan 8. El clímax de este duelo ha llegado. Susurró Calvin, conteniendo la respiración. En efecto. Kyle estuvo de acuerdo con la observación. El número de retadores que quedaban en el campo se había reducido a menos de 10. En este punto, los supervivientes restantes ya no eran presa fácil. Habían demostrado su valía. Todo lo que tenían que hacer ahora era encontrar un oponente más para eliminar. La expresión de Kyle se volvió seria mientras observaba el duelo en el campo. Se memorizó las diversas apariencias y habilidades únicas de las diferentes formas de vida extraterrestres. Sus métodos de ataque preferidos, debilidades fatales, técnicas ofensivas únicas y poderosas, estrategias de defensa inesperadamente robustas, todas estas características los colocaron en el reino de los monstruos absolutos. Kyle creía que mientras existiera en este universo, incluso si regresaba a la Tierra, algún día podría encontrarse con seres como ellos. A pesar de poseer cientos de técnicas de combate, la mayoría de ellas fueron diseñadas para uso humano. Al enfrentarse a estas monstruosas especies del universo, sabía que las tácticas de batalla convencionales podrían no ser suficientes. Encontrarse con ellas podría resultar en una muerte que ni siquiera entendería. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. No se olviden de darle like y suscribirse, nos vemos en el próximo video, chao.